Bueno, Raúl, ¿qué tal? Bueno, después de una semana bastante ajetreada, muy llena de partidos, habéis tenido un par de días de descanso, habéis vuelto ya al trabajo. ¿Cómo estáis después de ese descanso y después de tanto esfuerzo? Bueno, es verdad que ha sido una semana larga, ¿no? Como tú dices, de tres partidos. Y bueno, creo que el equipo ha venido bien después de esos 2 días y bueno, con muchas ganas de afrontar ese partido de Copa, que es una competición que nos hace ilusión. Y bueno, pues con ganas de pasar la eliminatoria del domingo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, lleva un pequeño parón por la liga, se va a afrontar el partido de Copa. No sé si llega en el mejor momento para vosotros este encuentro europeo. Quizás sí, para recuperar a los muchos lesionados que hay, o no tanto porque el equipo lleva ya varias jornadas sin perder en liga y estaba parece, en buena dinámica en ese sentido. ¿Cómo lo veis vosotros en esto? ¿Llega bien? ¿No llega tan bien? Bueno, yo creo que el equipo, pues, como he dicho antes, ¿no? Llega bien y llega con ganas de pasar la eliminatoria. Y bueno, eso también nos va a servir, pues, para seguir con esa buena dinámica que venimos trayendo de no perder, porque al final estamos haciendo un buen trabajo y creo que el domingo seguiremos con esa buena dinámica. Ya has comentado que tenéis muchas ganas de empezar la Copa del Rey. También, no sé si sois conscientes desde la plantilla de un poco lo especial que es esa competición aquí en Miranda, pues, por lo que ha pasado algunos años concretos, y si eso sirve un poco más de impulso, de tener esos ejemplos de otros años que ha ocurrido. Sí, al final está claro, ¿no? Es una competición que aquí, sobre todo en Miranda, es especial, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a intentar llegar avanzar lo máximo posible y bueno, intentar dar una alegría a nuestra gente, ¿no? También se la merece. Un partido que va a ser en hierba artificial, ¿supone un hándicap para la superficie? ¿O muchos de vosotros también estáis acostumbrados, como venís de segunda B, a jugar también en categorías inferiores en este tipo de terreno? Nada, yo creo que no hay excusa, ¿no? Al final tienes que adaptarte a la situación, al campo e ir allí a ganar, da igual que sea natural, artificial, yo creo que no es ninguna excusa. ¿Crees que puede ser un partido un poco engañoso o peligroso por el hecho de que al final es un rival, pues, casi desconocido por la mayoría del público y partís como favoritos, se supone? ¿Crees que puede tener cierto peligro por esa exigencia añadida que tiene? Bueno, yo no creo que sea un partido engañoso, ¿no? Al final tenemos que preparar el partido como si fuese un partido de liga normal, no nos importa la categoría en la que estén, al final lo preparamos igual que cualquier otro partido y vamos a salir con la mentalidad de ganar, ¿no? No, la categoría no es algo que nos preocupe. En tu caso personal, estás jugando ya últimamente, estáis en una línea de tres centrales. ¿Cómo te estás sintiendo más seguro después de debutar en el equipo, de ser uno de los últimos en debutar en el equipo más seguro con esa línea de tres centrales? Sí, bueno, al final creo que el equipo está haciendo un buen trabajo, ¿no? Con esa línea de cinco. Creo que estamos ganando en solidez defensiva, estamos haciendo las cosas bien y bueno, este es el camino, ¿no? Al final, cuanto menos goles recibamos, más posibilidades vamos a tener de puntuar y de subir posiciones en la tabla. El equipo ha ganado bastante solidez con el esquema de 5, pero también a la hora de crear juego a veces igual el partido se vuelve como más farragoso, ¿no? O sea, está un poco más espeso en la línea de tres cuartos sobre todo. No sé cómo lo percibís desde dentro, si sentís que antes igual se jugaba un poco más vertical, un poco más ágil, por así decirlo. Bueno, al final yo creo que el equipo pues intenta generar, intenta crear, que hay partidos en los que se genera más, otros en los que se genera menos, pero yo creo que estamos haciendo las cosas bien y los números últimamente están hablando por sí solos, ¿no? Al final los últimos 4 partidos no hemos perdido, hemos encajado 2 goles y bueno, creo que es la dinámica a seguir y es lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Qué balance haces tú del primer tramo de competición que ha transcurrido? Bueno, al final creo que como muchas veces ha dicho Cheve, ¿no? Que merecemos estar más arriba de lo que realmente estamos. Al final no ha sido justo el fútbol en muchas ocasiones con nosotros, pero bueno, para eso estamos también nosotros, para trabajar y para revertir la situación, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que el equipo va a salir adelante y vamos a cambiar esto. ¿Y qué os ha transmitido el entrenador de cara a este fin de semana a la Copa del Rey? No sé cuál ha sido el mensaje. Igual, el mismo que si fuese un partido normal, ¿no? Al final tienes que ir allí a seguir con las buenas sensaciones y a ganar. O sea, es el mensaje de ganar.